¡Qué bien que no vaya el botón! ¡Qué bien! Y tú estás enamorada de un tocio y te trata como una puta mierda y te desfavorece como mujer. ¡Who's that Pokémon! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy yo, Silvia Lee, y por fin os traigo otro nuevo episodio de Batman. Si me veis que estoy así un poquito con la mecha corta es porque he tenido que volver a hacer toda esta pelea otra vez, ¡toda! ¿Por qué? No lo sé, si yo cuando guardé la última vez, yo siempre que guardo, bueno no guardo, porque guarda el juego solo, hostia la morgue, vamos a la morgue, el juego guarda sola. Solo, y yo me salgo del juego, me vuelvo a meter para ver si se ha guardado. Y la última vez lo hice y tenía que buscar a los médicos. No, pues esta vez me he metido y tenía que pelearme ahora con todo el mundo. Pero nada, bueno, cosas de los juegos antiguos, maravilloso. Ah, y tenéis aquí que conseguí, ¿os acordáis del ataque ese que no podía hacer, que era desde una gárgola colgar a alguien? Pues esta vez lo he conseguido, miradlo. Os pondré aquí un clip de cómo lo he hecho, ha sido, ¿no? Me ha salido por fin la opción, en el otro vídeo no me salió o no lo hice bien. Ahí como veis también hay otros dos colgados. Vale. Pero bueno, seguimos. Entonces, la misión que nos ha dado es buscar a los distintos doctores. Está la doctora Young, que esa es la que conocimos. Doctor Kellerman y Doctor Chen. Yo creo que vamos a por la Young, ¿no? Porque está para acá, ¿no? ¿Esta es la Young? Esta es la Young. Yo creo que vamos para allá. Y también estamos buscando el rastro de Gordon. ¿Que cómo vamos para allá? Esa es una grandísima pregunta. Porque por aquí no puedo ir, ¿no? Puerta cerrada. Y esto es como un ascensor. Aquí hay una puerta detrás. Y Gordon, sí, está secuestrado. Y vaya, que si su vida depende de nosotros, mal va a ir. Aquí creo que no hay. Ahí hay un libro, pero es que lo pillé. Esa cinta no la pillamos en el episodio anterior. Que ya no sé qué pillamos y qué no pillamos, no me acuerdo. Me toca los huevos que no se haya guardado, la verdad. ¿De quién es? Sí, yo creo que sí. El paciente se llama Edward Nigma. Yo creo que esto lo leímos. Yo creo que esto lo leímos. Si alguien lo quiere escuchar, que me lo diga y se lo pongo en el próximo episodio. Pero vaya, yo creo que lo leímos porque me suena lo de Enigma. A no ser que fuese otra. A ver, sí, mejora. ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué quería mejorarme? Me mejoré la vida. Pero no, o no llegué. No llegué a mejorarme. No llegué a mejorarme la vida. Hicimos esto. Vale, pues me mejoró la vida. Mejora. Porque bueno, ya sabemos que Martin iba a decir. Batman no es mortal. O sea, no es inmortal. Martin. ¿Por qué Martin? Luego están estos conductos que no sé cómo se abren. Solo tiene una manera de abrirse. Es por el otro lado. Y vaya. ¿Y dónde coño hay que ir? ¿Por aquí? ¿Exit? Vale, exit. Tenía sentido. Sala de X rayo. Sala de rayo X, perdón. Sala de X rayo. Permítanme que les presente el asombroso trabajo de nuestra. Por aquí no hay rastros del caballero. Penélope Young. Penélope se llama. No me gusta nada el nombre de Penélope. Pero bueno, tampoco me preguntaron, ¿no? Para ponérselo. Buenas tardes, Arthur. Vamos a hablar de la mente. Penélope. Penélope. ¿Cuándo se estropea? ¡Ah, mira nada! ¿Estos son buenos o estos son malos? ¿Pero qué? ¡Pero es el murciélago! ¿Por qué no me los muestra como que son malos? ¿Por qué no me los muestra como que son malos? No me acuerdo cómo se hacía esto, ¿eh? Algo todo alto ahora de repente la señora Young hablando. ¡Oh! ¡Madre mía! Te he usado cascanueces. O sea, yo he sido el cascanueces, tú eras la nueva. Seguimos. Lo escucho como todo alto. Espero que no se escuche. ¡Hola! Jefe, ya está. La sala está llena de gas y el capitán Garfio
¡Está aquí! ¡Viva Batman! ¡Está! ¡Está! Me quita electricidad en los momentos... O sea, le da electricidad, pero a mí me la quita porque estoy... ¡Ta, ta, ta! ¡Hola! ¡Os salvo! ¡Os saco! A ver cómo. Cash, ¿qué ha pasado? ¿Tienes Cash? Alarma en el edificio médico. Vale. He oído gritar a alguien y he visto al doctor tirado en el suelo. Cuando he ido a ayudarle, la sala Ah, vale, vale, vale. No podemos salir. Sé cómo ir. No podemos aguantar. Voy, voy. No tenéis Cash ni nada todavía, ¿no? ¿Cómo que no puede aplaudir? ¡No tiene mano! ¡No tiene mano! El señor Cash, ¿por qué ha dicho eso? No me he fijado, el señor Cash es el guardia. Descender. Claro, toxicidad, toxicidad. Si Batman se cae aquí, también se muere. Entonces no puedo descender. Vale. ¿Y a dónde quiere que vaya? ¿Por ahí? No me he caído. Qué bien. Vale, analizamos el entorno. Tiene sentido. A ver, ahí hay una aspiradora. Ahí hay otra. Eso es una persona. Ahí hay otro caballero colgado. Ahí a lo mejor si le doy. Batman, no podría hacer lo mismo con la puerta. El ventilador no funciona. ¿Cuál no funciona? Ese no funciona porque está enchufado. Allí hay otra cosa, yo creo. Ahí, otro ventilador. Pero ahora puedo bajar a esta zona, ¿no? ¿O no? ¿Puedo bajar a esta zona? No, no me deja. No me deja. Antes me dejaba descender. Bueno, pues... Madre de Tibet. Yo desde aquí no veo nada. ¿Por qué no me deja bajar? ¿Ahora? Ah, porque todavía está todo esto intoxicado. Vale, pues... Que si no me dejáis por ahí. El juego es confuso con todo. Que yo soy rubia, claro. Si planeo para allá... O no llega a planear. Vale, 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 no hemos movido. A ver, modo detective, desde aquí podemos ver algo mejor, quizá. No, es mentira. ¡Ahí! ¿Y esto cómo lo abrimos? Desde aquí a lo mejor le podemos meter el batalón. Vale, bien, bien. Abierto ese ventilador. Lo está haciendo, doctor. Y creo que queda uno más abajo, ¿verdad? Ese. Pero entonces puedo bajar o no. Sí, ¿no? Vale. Esto hay que usar. No, no lo puedo bajar. No puedo. Escapar, escapar. ¿Pero por qué no? Me tienen que escapar con la F. No puedo usar el espacio para irme. O sea, no dejarme libre. Para escapar. No. Ahí. Aquí no llega. Ahí abajo sí. Pero aquí no. Ahí, ahí. Échalo. ¿No? No vale para nada, Batman, tío. No vale ni para aguantar un poquito, echarle al explosivo y ya está. Vale, pues... Sí, sí, sé que está ahí. Pero no sé qué quiere de mí. Desde ahí quizá puedo hacer algo. ¿Usted caballero qué? Pero si lo suelto, lo mato. Y somos Batman bueno, ¿no? A lo mejor revienta el cristal. A ver, vamos a probar. ¡Ah, pues sí! Espera, y ahora te salvo y todo. O sea, no te dejo morirte. ¡Nada! Soy una genia. Con ese momento, o sea, con ese tiempo, no te has podido morir. Vale, salvado, doctor Quellerman. Nada, pero yo, que a ti no te pega, pega un tiro y ya está. Tú tienes que hacer el show. Yo estaba buscando a todos los doctores y a Gordon, ¿vale? Es que cada vez se me junta más el trabajo. ¿Usted cómo está? Consciente, ¿no? ¿Ve? Ha sobrevivido. Y mira que es de los malos, pero bueno, es que soy Batman. Aquí nadie muere. ¿Algo, un trofeo, algo me vaya a dar? ¿Una recompensa? ¿Un abrazo? Batman también necesita abrazo. ¿Qué pasa? Ah, bueno, sí. ¿Y tú por qué no puedes aplaudir?
¿Y puede aplaudir este hombre? ¿O le falta esa mano? Ah, no puede. Joder. O sea, a ver, podría, pero a lo mejor se hinca el gancho en la otra palma. Sería bastante incómodo. Nada, pues hablo con vosotros, coger cinta. Vale, esta es seguro que no la hemos escuchado. Sesión número 39. El paciente se llama Edward Nigma. En estos momentos todavía debo decir si el señor Nigma es un candidato apto para el proceso vital. Me gustaría hablar de su infancia. Desgraciada. Siguiente. Por lo que sé, ahí fue cuando empezó su fascinación por los acertijos. Creo que comentar esos años podría explicar esa conducta tan compulsiva. Está bien. Mi padre me odiaba. Siempre me llamaba imbécil. Siempre empieza con los padres, ¿eh? Los locos. Prácticamente. Yo quería demostrarle lo contrario. Así que me presenté a un concurso en el colegio. Había un premio de $20 para el niño que resolviera un problema de lógica casi imposible. Claro, yo, por supuesto. ¿Y eso compraste a su padre? ¿Qué va? Estaba convencido de que había hecho trampa. No paraba de gritar. ¡Has tenido que hacer trampa! ¡Admítelo, imbécil! ¡Has hecho trampa! Le juré que no. Siempre le dio por mi vida. Siento oír eso, Eva. No lo sienta. Tenía razón. ¿Por? Siempre empiezan con los padres, ¿eh? No siempre, pero vaya, casi siempre. Aaron Cash, pero... Esto es biografía. Pero casi siempre tuve una infancia donde mis padres me jodieron la vida. ¿Cuántos villanos no habría si los padres fuesen padres normales dentro de lo que cabe? No sé. Siempre que sale, muere más gente. Casi un minuto a solas con ese animal. Vale. ¿Y usted qué? Nada, ¿no? Entonces no... Espera. ¿Doctor? ¿Doctor? Nada. ¡Nos vamos! Seguimos salvando vidas. Aquí hay un ascensor. ¿Esto es el ascensor? Pero esto no... No, esto no es un ascensor. ¡Me quiero ir! Arriba. No hay nada, ¿no? Para arriba. ¿Me puedo enganchar? Vale. Batman. Por aquí hay una puerta. ¿Esta puerta dónde va? Está cerrada, ¿verdad? ¡Ah, pues no! Vale, pues seguimos por aquí. Ah, de aquí venimos, claro. ¿No? Vale. Tenemos que salvar ahora a este caballero. A seguir el camino recto. Necesita mi ayuda. Voy. Tranquilo, Batman. Estamos a ello. Hoy sí vamos a completar. Misión. O sea, la misión principal. El episodio anterior fue como de... Nada, nos damos una vueltecita por aquí, a ver si pillamos este trofeo. Hoy vamos a salvar gente, de verdad. Luego encima no encontraba las cosas. Ahora tampoco las estoy encontrando, pero bueno, poquito a poco. Ser Batman es complicado, ¿vale? No me juzguéis, por favor. Hago lo que puedo. ¿Esto dónde va? Disponemos de todas las especialidades médicas y ofrecemos una amplia gama de programas de medicina. ¿Eso que hablan? ¿Qué? ¿Que lo ha puesto el Joker o qué? ¿Pero para qué? La cómoda situación del psiquiátrico de Arkham han logrado que hayamos sido elegidos como el mejor. No sé dónde... Ah, por aquí iría por la señora Young. Vale. Vamos primero con el Chen. ¿Qué quería decir? Ah, que me alegro mucho de que os hayan gustado los dos episodios anteriores. Tienen los dos. Uno casi 200 visualizaciones y otro más de 300. Muchas gracias, de verdad. Me alegro que os guste el Señor de la Noche. Hago lo que puedo, ¿no? Que os guste mi Señor de la Noche. Pues bonito. Sabiendo que es rubio, mi Señor de la Noche. Pero muchas gracias, de verdad. Espero que este también os guste. Intentaré hoy grabar varios episodios seguidos. Porque no he podido grabar. Porque Batman. Tengo examen. No. De física. Ya está a salvo. Pero ¿qué a salvo? Es una trampa. Lo sé. ¿Qué a salvo? Míralo. Pero no para mí. Dame un chulo. Sí que eres el mejor detective del mundo. ¿Cómo lo has hecho, Batman? Va, ¿qué más da? Bajad, chicos. A ver si puede detectar un buen puñetazo en la cara. Toma. Ah, ese me ha dado. Y... Toma. Ya. ¡Ole! Yo que soy delicioso con el suelo. Te voy a destrozar. Ah.
cara. Vale, ahí salió la epicidad. Venga, venga, venga. Es que no me llega el combo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que me quieres tirar una caja. Venga, vamos, dale. Dale. Muy raro. El combate se me hace. O sea, me gusta, pero se me hace extraño. Yo creo que le voy a bajar la voz, me estoy quedando sorda. Vale, pues nada, fácil, sencillo, para toda la familia. Solo te estoy ablandando. Tómatelo como el avance del gran combate, ya verás. Pues yo quiero mucho hablar y luego poco hacer. O sea, hace. Lo siento. Pero le gusta mucho hablar. Pero no podía hablar. Tranquilo, ya estás a salvo. Tranquilo, soy Batman. El mejor Batman. Vale, pues ya está. Vamos por la señora Young. Aquí habrá un trufreo. Seguro, 100%. ¡Ah, en esa puerta que no se abrí! ¿Alguien me puede decir qué hace, eh? Es que tengo que meterme por otro lado. Y luego no encuentro el lado por el que hay que meterme. ¡Ah! Mira, estaba en febrero. No. Sí, semana 12. Pues si febrero sería, en todo caso, como máximo semana 8. ¿Semana 12 de qué? ¿De qué? Trapa. Ah, no, pero esto es para tirarme. ¡No! Quiero el trofeo. Pero es que para meterme al trofeo tengo que meterme aquí. ¿Cómo abro estas cosas? ¡Ah! Al final me voy a ver una guía de cómo deshacer esta puerta. No lo entiendo. Claro, porque es que... Si hubiese una puerta, pues supuestamente tendrías que encontrar otro camino para ir al trofeo. Pero no, es que el camino por el que va. También tiene puerta de esta. Nada, nos vamos. Ah, míralo, ahí está. No te gusta hablar, ¿eh? Soy Batman. Me gusta hablar. O sea, me gusta. Pero no nivel Joker. De todo le gusta hablar. Y por aquí entonces. Yo he salido para ir a. ¿Está ese? Alguien no va a salir de aquí con vida. Tic-tac, últimas noticias. Estaría chulo hacer. O sea, dedicar tiempo a intentar resolver los acertijos de niño. Sería bueno para mi cerebro. Está atrofiado. Ah, realmente no, porque estudio. Pero vaya. Puede que en cuanto a números no esté atrofiado, pero todo lo demás. Tiempos han cambiado en esta institución. Y a través de la doctora Young. ¿Es la doctora Young? Por mí que me opere cuando quiera. Pues creo que hay cola. Recuérdame, ¿por qué quiere Joker dejarla con vida? ¿Qué quería hacer con ella? Curioso con una esquina. ¿Qué le hago? ¿Le tiro uno en la cabeza? ¿Y yo? Sí, le tiro en la cabeza, lo mato. Menos mal que yo no tuve que limpiar el desastre. Ah, pues sí. Ah, no, lo dejo como noqueado. Bueno, pues empiece la lucha. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. ¡Olé! Como un vals. No llego a hacer el combo 8, el combo 8 me daban algo. Pero es que no es mi culpa, se tiran al suelo y en el suelo ya no les puedo pegar. Me rayo tanto que estén hablando los megáfonos a la vez que yo. Toca un poco los huevos. No me gusta eso. ¿Por qué hacéis esto? He hecho exactamente lo que me habéis pedido. ¿Dónde está? Ah, vale, ahí está. A ver, entonces... ¿Esto es un cristal? Sí. Y con este cristal puedo hacer algo. De verdad, el jefe lo tiene todo controlado. Lo ha planeado como una operación militar. ¿Cómo me meto ahí? Está bastante. A ver, a la fuerza es sencillo meterse, pero... Si lo intento hacer... ¿El Joker me ha pedido a mí? ¿Por qué no me dejas hablar con él? Seguro que si lo intento hacer sigiloso, hay otro camino.
volver a repetírselo, tendré que hacerle daño. ¿Me entiende? Cállese de una vez. Si el jefe quiere hablar con usted, hablará con usted. Hasta entonces, ¡está aquí! ¡No! ¡Capillarlos! ¡No! ¡Ay, si me pillan la manta! ¡Qué bien! ¡Fácil! He jugado contigo como con un violín y te he cortado las cuerdas. ¡Buenas noches, Batman! ¡No, doctora Young! ¿Y ahí cómo lo he hecho? ¿Puedo? ¿Llego ahí? Muy buena, mamá, muy buena. A ver, pero ahí como me engancho. ¿Pasa? ¿Hay que hacer un parkour extraño? ¿Qué hay que hacer aquí? No me está quedando muy claro en general nada del juego. ¿Y yo? ¿Y te gusta ponerme ahí una plataforma? ¿Por qué te vas a hacer aquí yo Mario Pintaces? Si es que por aquí no es, si es que no. Eres inútil. Esta es la solución. Escuche, tenemos un ejército destrozando todo este sitio. Joker la quiere aquí. Pero no voy a matar a todos, ¿sí? Detrás. Ah, vale, ya está. Lo siento, lo he encontrado. Vale. Es que, ¿por qué me ponen eso? ¿Eso para qué? Cállese, no sé cuánto. A mí me ponen señales difusas. Yo pensaba que me tendría que subir una lámpara o algo. Vale, vamos a detonar. Por y vamos a ser feliz. No causaré problemas. Como no se bueno, eso sí. Puede que detona algo, ¿no? Le... ¿Viene alguien? Calma. Gracias, gracias, doctor. Funciona bien, gracias, gracias. Tranquila, señora. Ya está muerto dos veces, pero en realidad está viva. Hay una mejora disponible para el gel explosivo. Pues es una mierda el gel explosivo. ¿Cuál? Esto. Mejora de armadura. Potencia de batarán. Aquí estará. Detonador de frecuencia múltiple. Vale. A ver, señora, cuéntame. ¿Qué está pasando? Hablan como si estuvieran al mando. ¿Es verdad que el Joker ha escapado? Por hombre, desgracia, mujer. Sí. Pero no por mucho tiempo. Yo soy rubia. He estado estudiando el caso de Joker durante meses desde que se fugó. El alcaide ha dejado muy claro que quiere curar al Joker. Una mala publicidad le complicará. ¿Curando? Ese será el menor de sus... Esto es tú que se cura a ese hombre. Dicen que están recorriendo el edificio a la caza de los demás médicos. No hay problema, doctora. Todo el personal ha sido rescatado. Estará más a salvo si permanece aquí. ¿Y eso para qué está? Todo el personal médico está a salvo. Es hora de seguir el rastro de Harley Quinn y Gordon. Para mí eso es difuso. Salva a todos los doctores, ole. Vale, venga. Y sí, pero esa puerta estaba cerrada. Así que ¿cómo quieres que entre? Por aquí tiene que haber una trampilla o algo, ¿verdad? Puede ser. Espero. Por aquí resto. Tengo asientos de primera fila para el gran o puede que no. Palomitas. ¡Qué ganas tengo! Que todos los pacientes mantengan la calma y se dirijan lentamente. Y quiero dar aturdir. ¿Vosotros estáis viendo que yo lo estoy aturdiendo? Te voy a cortar la cabeza, Batman. Pues eso digo yo. ¿Lo veis? Porque ya no. Ah, muy bien, chicos. Que eres un genio. Que era un genio, tío, de la vida. Era un genio de la vida. Por favor. Podrán encontrar un exhaustivo de tal. Si todavía lo mataré. ¡Nada! ¡Qué bien! ¡Qué bien que no vaya el botón! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien! Aceptamos la mayoría de los
Nuestra página web contiene todo lo que necesitas. Es que ya no para aturdir, sino para detonar. ¡Qué bien! ¡No va, no va! ¡Lo estoy viendo! A ver, ¿qué te pasa? Sí, Harley, sí. Y tú estás enamorada de un tosio y te trata como una puta mierda y te desfavorece como mujer. Pero bueno, todos tenemos problemas, ¿no? Vale, vamos a jugar con mando porque, bueno, no va. El ratón de mierda cuando es el momento de detonar, de aturdir algunas cosas, da patadas porque quiere. Mira, estoy hasta los huevos. Todos los años me compro 5 ratones. Todos se rompen al momento. Estoy cansado. Así ha acabado la batalla contra el ratón. A ver, no me sé ahora los controles con mando, así que... rezamos porque no sean muy difíciles. Aquí está este caballero, el de la aturdí, ¿verdad? A ver, un momento. La misión, claro. Claro. A ver, visión... podrán encontrar un exhaustivo detalle de visión de detective como es ahora. Dios, ¿por qué no se calla en la puta boca? Controles. ¿Cómo veo el modo espía? Agacharse. Usar accesorio, batarán. Aturdir con modo detective LB. ¿Cuál es el puto LB? Este vale, bien. Ahora ese caballero. Nuestra no, página ¿dónde web está el batarán? Todo lo que necesitan saber sobre nuestras vale. Instalaciones y cómo podemos ayudarles. ¿Cómo me ha salido antes el modo de aturdir? La web puede ofrecer un detallado pero discreto perfil psiquiátrico de su hijo problemático. Los tiempos han cambiado en esta institución y a través de técnicas pioneras creemos que cualquier claro. Persona puede curarse. Pues no sé cómo se aturde. Antes me ha salido la acción, pero bueno, como la B. La B que sería la diagnóstico y bienestar. No sé qué botón sería, la verdad. Yo no soy de mando. Claro, encima me reconoce un mando de Xbox cuando en realidad es de Play y el juego. O sea, el juego, el mando. Entonces, pues bueno, pues bien. O sea, ¿cuál aturdí? Este no. Este. Este aturdo ta. Vale, vale. Aturdí el círculo. Gracias por su fallecimiento. A ver si mejora la vida. Gracias, 10 dientes de Joker. Muy bien. ¿Cómo se corre? ¿Cómo se corre? Con la X, vale. ¿A dónde estoy yendo? La pregunta. Pero tengo que ir ahí, pero es que la puerta sigue cerrada. Pero bueno, vamos a intentar. A lo mejor la han abierto mágicamente. Recuerden, un paciente feliz es un paciente callado. Bienvenidos al psiquiátrico de... esto no sé si me lleva a la zona que pensamos que nos lleva, pero vamos a intentarlo. Ay, ¿aquí? No, esto me lleva a un pasillo. Y este pasillo no me lleva... ahora estoy rayado con los botones, sí. Ahora por aquí. Corro, gracias, corro, abrimos puerta. Por aquí tiene que estar entonces. ¡Hola! ¿Los has encontrado? ¿Están todos bien? Sí, ahora están a salvo. No se preocupe usted. Tenemos otro problema. ¡Ah, mira! Penny y yo. Todas mis notas están allí. No podemos arriesgarnos a que el Joker se haga con ellas. Es peligroso, doctora. La isla es un campo de batalla. No podrá sobrevivir. Es el trabajo de toda mi vida y tú no tienes autoridad para... Bueno, si quiere usted morir... En mi opinión, muera, no pasa nada. Déjala, vamos. No me gusta, pero... ¿quién ha llamado al ascensor? No hemos ido nosotros. Lo han llamado de más abajo. Cash, llévate a la doctora Young. Coge sus notas y luego busca un lugar seguro donde esconderos. Todos los demás, a la sala de observación. Montad unas barricadas. Qué bien. Míralo. Bueno, empieza la batalla. Vale, a ver, botones. El X, pero el X no es el X. ¿Cuál es el X? Este. Vale. Qué bien, qué buen salto. Eres un genio. Eres un maquinote. Esto. sí, vale, mátame. Inténtalo. A ver, no, es que. Da X. No, sí, da X, vos no reconocerás. Tampoco me sé los botones de otra cosa. Bueno, pues a ver, ¿cómo lo hacemos?
¿Alguien tiene idea? Yo, la verdad es que no. Desde aquí no llego para colgarlo. ¿Qué ganas tengo de salir de aquí? Este hospital me pone los pelos de punta. ¿O anda que yo? A ver, patada aérea, ¿cómo es? X. Y ahora, ¿cómo te noqueo en el suelo? ¿Pero qué? RT. ¿Así? RT. ¿Esta es la I? Ah, vale. Vale, vale, lo he pillado. No. Vamos, venga, RB, RB, RB. Yo te doy RB, esto funciona. Joder, pues hay que estar ciego, porque me he mareado hasta yo. Intentando perderos. Vale, a ver, entonces ahora este caballero. Nada, me he caído. Ese sin cara, Venga, tiro para arriba. Es que Batman es de Corchopan, en realidad, Construyó esto. No se parece a ningún hospital que haya visto jamás. ¿Cómo me agacho? No sé cómo agachar. Lo mato. Vale. No sé cómo agacharme. Estoy escuchando una mandíbula. Ah, mírala. Arriba. Bueno, quizás no tan para arriba. Bueno, pues sí. Me gustaría saber agacharme. Los hospitales deben estar limpios. Este sitio apesta. Arriba. Mejor. Vale. No sé agacharme. Era una persona maravillosa, Batman. Era una persona maravillosa. Vale, ya está, hemos acabado, por favor. Gracias. Estoy cansada de show. ¿No queda otro? Porque no ha dicho cómo hasta aquí, ¿o no? ¿Queda más gente? Si aquí le echábamos gel, ¿qué pasaba? Íbamos a la planta de abajo, o sea que no vale para nada, ¿no? Vale. ¡Arriba! A ver, aquí hay rastro de Gordon Freeman. Ánimo, me puedo, ahí. Claro, encima no estoy acostumbrada a jugar con Batman. Ni con Batman ni con Mando. Y es un poco raro. Vamos. Estamos yendo hacia. No me deja abrir el mapa. Demasiado fácil. No, otra vez, hablar contigo. Tengo preparadas unas cuantas sorpresas más. Prepárate para enfrentar. Joker TV lo ha llamado. ¡Qué huevos tiene! Ah, me está intoxicando. O tengo la gripe. Vamos. ¡Ay, Batman! Ah, claro, encima estamos en modo detective, ¿no? ¡Doctor Crane! ¿Quién es Doctor Crane? ¡Crane! ¡Solo el espantapájaros! ¿Qué están haciendo? Hostia, me lo he saltado sin cara, lo siento. Tengo la manía de tocar botones. Y he tocado el botón que justo era para saltar, lo siento, lo siento. Bueno, que se estaban intoxicando, que tenemos que salvarlos, ¿no? ¿Cómo? Ah, que me ha llevado a Cuenca, pero ¿por qué? Ah, porque tiene drift. Maravilloso, sé que tiene una cosa u otra. En fin. Puerta cerrada. Quiero ese trofeo. ¿Tanga? Modo detective. Por aquí hay para explotar. Pero no me puedo subir encima. Esto que no va. Es que esto como lo reviento. Abrí esta puerta. Tienes que haber alguna manera, te va a desbloquear alguna mejora, yo creo. No lo sé. A ver, vamos a usar el de este, a ver si funciona mejor. Tiki, 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 tiki. Ahora, para detonar, ¿qué botón es? Detonar RB. Vale, ¡qué bien funciona! Muy bien, muchas gracias por funcionar. Muy bien, Pikachu, gracias por quitarme la auricula. Eres una persona, un gato maravilloso. Mira, entre que he tenido que volver a hacer esa pelea. Al principio, porque no se ha guardado bien el juego. Entre el ratón, que no va. Y entre Pikachu, que no lo habéis visto, dando vueltas por todo el ordenador, tocando teclas, cerrando todo lo que puede.
La verdad es que está siendo un momento de grabación complicado. Aparte de que soy el Ela y me cuesta seguir los acertijos de Batman. Por favor, ayúdame, Batman. ¡Es gordo! Es hasta terrorífico el juego este, ¿eh? Sí, tengo que ir por aquí, pero aquí hay algo más. Ah, no, yo vengo de ahí arriba. No sé de dónde vengo, quién soy. Vale, seguimos. Ah, vale. Me gusta jugarlo más en mando. Me da... No sé, me gusta más jugar en consola. Bueno, espérate ahora por el botón de agacharme. ¡Ah! ¡Toqueteo! ¡El gatillo es para agacharte! ¡Qué curioso! ¿El gatillo o derecho? Vale. Patada, patada. Y... ¡ay! Nunca he abierto, creo que la trampilla así. Ese es Gordon. Fallecí. Ese no es Gordon entonces, ¿no? Me he rayado. Ah, no es Gordon. ¡No es Gordon! ¿Es Gordon? No es Gordon. Está muerto. ¿Es Gordon? Lo siento, Jim. ¡Sí, es Gordon! Jim Gordon, ¿no? ¡Se ha quedado tieso! ¡Gordon muere! Bárbara. Lo siento. Porque tengo el ojo rojo. He llegado tarde. Lo siento. El número que ha marcado. Está pasando. Estoy. ¡Elga! Estoy drogadito. En el ascensor. Me han. ¿Estás ahí? Me han dado un gas. Por favor, cuelga. Porque tengo el ojo rojo. ¡Buah! Miniatura. Espérate, ¿miniatura? Miniatura con Gordon. Vale, el próximo objetivo sería cazar al asesino del comisario Gordon. A ver, asesino, yo creo, porque no creo que esté muerto. Quiero tener esa firme creencia de que no. Yo creo que el Joker no ha dado algo ahí en el ascensor y no hemos quedado telele, porque ya me dirás tú de dónde son estos ojos rojos. Pero bueno, ya lo descubriremos en el episodio próximo, porque bueno, este episodio ha sido un poquillo dificultoso, disculpadme, soy rubia, soy Lela, no me van bien nunca las cosas, ni el ratón, el ratón no me va en la ruedecilla, el del mando tiene directeo, ahora no, ahora está bien la verdad. Y bueno, cosas de la vida, ya está, no pasa nada. Luego tengo también Pikachu con dependencia emocional, que tiene que estar para acá, para allá, para acá, para allá, quitándome cosas. Pero bueno, eso no lo habréis visto. Y nada, muchas gracias por ver este desastroso vídeo. Espero que os guste y que en paz descanse, Gordon. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.